Horsemen in San Antonio FC. San Antonio Fútbol, Benji Mendoza aquí, su servidor, con uno de nuestros nuevos integrantes, don Rafael Castillo. Hermano, ¿cómo está? Queremos introducirles, debutar nuestro show nuevo, Segmentos con Rafa, en donde tenemos muchos proyectos planeados. Platicaremos fútbol, Rafita, platicaremos proyectos, platicaremos sobre entrenamientos y tips futboleros del gran genio Rafael Castillo. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenidos. Emocionantes tiempos, hermano. Benji, muchas gracias. Muchas gracias a la comunidad por esta linda oportunidad. Gracias a ustedes por este nuevo inicio. Y claro que vamos a tener todo lo que tenga que ver con fútbol. Todo lo que tenga que ver con fútbol. Todo lo que tenga que ver con el fútbol que ustedes han seguido durante todos estos años. Desde San Antonio, universidades, colegios, yo qué sé. Vamos a hablar de tips. De tips. Importante. Eso. Importante. Y agradecido, Benji, con Dios primero que todo, con ustedes, y esperando que esto sea un buen programa y un buen segmento para toda la gente que le interesa el fútbol acá en San Antonio. Bien, antes que todo, vamos a darle a ustedes información de cómo y cómo podemos tener a Rafael allá con ustedes a responder sus preguntas. Pero antes que todo, Rafita, platíquenos usted, de usted mismo, la leyenda. ¿Qué lo trajo usted a jugar el fútbol en Colombia? Platíquenos de su carrera, cosas que ha visto. Mucha gente no sabe, pero usted jugó en Egipto un rato allá. Háganos saber de lo que es Rafa, de qué es el futbolero. A ver, Benji, todo empezó en mi colegio. Ajá. Como empiezan los niños acá en San Antonio, en sus escuelas, en sus academias. Tuve un buen desempeño en la liga, digamos, estatal, como lo hacen acá. Mi primer contrato lo firmé en el 97. Ok. En el 97, con el equipo de mi ciudad, tenía yo 17 años. Había acabado de salir de mi escuela, de high school. Mm. Y por fortuna, el presidente del equipo de esa época y el coach en ese momento me vieron jugando y me firmaron, y ahí empezó el camino. ¿Ahí en Colombia? Ahí empezó el camino. ¿Y ustedes de qué parte de Colombia? Yo soy de Pereira. ¿De Pereira? Mira, cerca de Medellín. Ah, ok. Cerca de Medellín, jugué en dos equipos importantes de Medellín, jugué en Bogotá, en Millonarios, jugué en nueve equipos diferentes en Colombia. Tuve la oportunidad de jugar en Egipto, quedamos campeones con un ambiente de fútbol diferente. Eso, platíquenos. Especial. Quiero saber yo de eso, de ese ambiente. Yo sé que hemos platicado antes sobre sus experiencias allá en África, en Egipto, y siempre me he quedado yo con las ganas de saber tu experiencia personal de qué es el ambiente, la cultura fútbol allá en Egipto. La cultura fútbol es pasión. Es pasión 100%. La gente entregada. Es completamente entregada. Lo más gracioso, diciéndolo así, es que pues yo acostumbrado a jugar en Colombia varios años, me voy para Egipto. En Colombia
hombres y mujeres van al estadio. Sí. En Egipto, ni una mujer presente. Oh. Ni una mujer. Fue un impacto grande porque mi esposa, pues, ella es amante del fútbol. Uh-huh. Ella siempre me acompaña al estadio. Entonces, no podía en ese momento. Y para nosotros fue como extraño, chistoso. Ahora, como anécdota. Pero la cultura es hermosa. La cultura, la gente egipcia es increíble. El amor por el fútbol es absolutamente visceral, uy, pasional. Llenan los estadios de 40.000. Nosotros jugamos en el Estadio Nacional, que le caben 70.000 personas, y en un clásico era a reventar. Blanco a un lado con Zamalek, rojo al otro lado con Al Ahly, que yo jugaba en el Ahly. Es una ciudad y un país que hay que conocer, hay que vivirlo, hay que vivirlo para saber y entender qué es realmente cómo se vive una cultura distinta. Y entonces de Egipto, si uno pone el nombre de Rafael Castillo, salen varias imágenes, salen varios videos, pero una de las cosas que la gente ama de usted es que fue usted seleccionado de la selección de Colombia. Sí. ¿Fue en un momento capitán? No llegué hasta ese punto. De hecho, mi paso por Selección Colombia, aunque corto, fue muy positivo. ¿Impactó su carrera en una manera positiva? Sí, impactó mi carrera. Fue el inicio de algo muy lindo. Grandes relaciones que dejamos en ese paso por la selección, con jugadores que hoy por hoy tienen un gran momento en su vida como dirigentes, como técnicos. Conocí grandes personalidades del fútbol en esa época y yo era joven. Ajá. Yo tenía 20 años, 22, y estaba apenas en el inicio de mi camino en uno de los grandes equipos de Colombia, Atlético Nacional, que ese fue el equipo que en ese momento me dio la posibilidad de ir a la selección. Se vivieron cosas muy lindas con grandes futbolistas como Faustino Asprilla, wow, y Don Ramiro Córdoba, que ahora es parte de la dirigencia, wow, del Inter de Milán. El capitán que hasta el último mundial era nuestro capitán, Mario Alberto Yepes. Grandes jugadores, grandes personas, Benji. Yo creo que el fútbol me ha enseñado, antes que nada, a que siempre tenemos que ser humildes, porque sí, estamos en una vida y en un sector de donde es como lo que hacemos, jugar con una pelota, y la pelota siempre va rodando. Bien. Siempre va rodando. Y a veces estás arriba, pero de un momento a otro, Benji, todo te da la vuelta y estás abajo. ¿Sí? Y esas personas con las que vos fuiste transparente, honesto, humilde, y siempre les brindaste lo mejor de ti, esas son las personas que cuando estás abajo te dicen, hey, vamos por adelante, vamos a caminar, dale, te motivan, te ayudan. Y eso me ha enseñado el fútbol. Siempre donde yo he estado, a donde he llegado, tratar de que conozcan esta parte de mí, dar lo mejor en la cancha y hacer una relación mejor con la comunidad y con la gente que con el mismo balón. Bello, son aplicaciones del fútbol a la vida. Me encantan esas aplicaciones, cosas que usted ha aprendido, experimentado durante su vida. Y ahora, en esos tiempos, vino usted a los Estados Unidos. Sí. Sé que vamos a darle un poco de luz a su trayectoria futbolista aquí en los Estados Unidos, en la Liga de la USL, primeramente, y de la NPSL, en donde usted ganó un campeonato con los Escorpiones de San Antonio. ¿Esa experiencia para usted qué fue? ¿Qué significa ese momento en su vida? Yo creo que llegar acá a San Antonio en el 2014, antes que nada, llegué donde un gran amigo, David Dean, de Forza Champions, en Austin,
y él, todo lo que me ayudó, todo lo que hablamos, todo lo que compartimos, una gran batería, una gran gasolina para yo empezar en mi carro a andar, a caminar. Luego llegué acá a San Antonio Scorpions, donde Gordon Hartman y todos los que tenían que ver con Scorpions, Howard, el presidente, Allen, el técnico del momento, Nick, su asistente, Juan, me dieron esa gran posibilidad de iniciar. Ajá. Pero para mí en mi carrera fue el iniciar de cero y renacer. Ah, renacer. Reinventarme en lo que es el fútbol. Reinventarme porque venía ya de Colombia de cumplir un ciclo, de vivir momentos como los vivimos todos en el fútbol, sí, y un poco agotado, un poco desgastado de muchas cosas que hoy por hoy han cambiado. Oh, sí. Hoy es un fútbol muy diferente, hoy es una estructura muy diferente, pero en esa época quise buscar un aire distinto, vine a Estados Unidos, llegué a San Antonio, a esta hermosa ciudad, con esta hermosa comunidad, y en ese equipo que con muy poco, sin tanto pergamino, sin tanta historia, sin tanto caminar, nos unimos 26 hombres con un cuerpo técnico, con unos dirigentes, nos unimos con una comunidad que nos apoyó y fuimos campeones. Sí, sí. Un renacer increíble, y ahí empezó este camino en San Antonio. Yo me acuerdo, Rafael, y cada uno de nosotros, yo sé que uno de nuestros correspondientes, Miguel Padilla, siempre me cuenta esa experiencia viéndote a vos y al equipo de los Escorpiones, pero para mí, creo que estaba en el Medio Oriente, de militar. Yo estaba de militar también, no sé si te he contado a ti, pero yo estaba estacionado en Portsmouth, New Hampshire, de guardián de submarinos allá, viendo el partido en una nieve que se estaba cayendo porque ya era ese tiempo, y viendo San Antonio, dije yo, oye, aquí hay fútbol. El fútbol ha llegado a lo que es el escenario nacional al San Antonio. Y en ese entonces ustedes, ese equipo, dio a luz lo que es el fútbol en esta grande ciudad, porque antes de eso no se miraba fútbol. Antes de eso eran las escuelas de San Antonio Spurs, pero había los Escorpiones. Después, obviamente, la liga, el equipo vendió y vino la USL. Dijo San Antonio, en ese entonces, en el 2016-2017, en 2015-2016, dijeron, Rafa será uno de los integrantes. ¿Qué significó para ti de regresar, quedar en esta ciudad con San Antonio FC en ese entonces, hasta el momento que termina, hasta el último momento que tocaste el balón? A ver, cuando se dio lo de Scorpions, el campeonato, la gran temporada, ya venían ellos haciendo un trabajo antes, con jugadores reconocidos como Javi Saavedra, sí. Paulo, delantero brasilero, varios jugadores que fueron caminando, y ya cuando nosotros llegamos y fuimos campeones, creo que fue un trabajo de todos ellos que sumaron y sumaron trabajo y sumaron gente y sumaron para que el fútbol en San Antonio empezara a crecer. Nosotros llegamos, por fortuna pusimos la estampa, fuimos campeones. En ese momento, sorpresivamente, se decide terminar con la franquicia. Para mí fue un impacto tremendo, porque apenas para mí estaba iniciando este camino. Tuve la posibilidad de ir a Minnesota, a Indianapolis, a Miami, a Ottawa, equipos de la liga en ese entonces que estaban bien posicionados, sí, sí, que económicamente te ofrecían muy buenas garantías, y realmente yo me quedé porque
desde ese momento yo vivo agradecido con esa gran oportunidad, que si bien los números no eran igual a lo que me ofrecían otros equipos, el agradecimiento para mí siempre va a ser fundamental, Benji. Sí. El agradecimiento, cuando terminó la franquicia de Scorpions y se hizo la transición para San Antonio FC, cuando Darren Powell, Tim, llegaron, me reuní con ellos, nos sentamos, hablamos y decidimos continuar, me quedo por el amor al equipo, por la comunidad, porque para mí mi objetivo era seguir caminando en esta comunidad donde ya había empezado un proyecto con Scorpion. Ajá. Y quería completarlo. Bien. Quería completarlo. Respaldados por una súper buena organización como Spurs, creo que el proyecto pintaba increíble, increíble, increíble. Y así lo empezamos. Bobby Pérez, gran tipo, gran persona. Me acuerdo que me senté con él, hablamos varias cosas, me aclaró otras. Y fue él quien me abrió esa puerta grande para yo sentarme con Tim Hall. Ajá. Y Darren Powell a que esto fuera una realidad con San Antonio. Ahora, 4 años jugaste vos con San Antonio FC. 4 años dedicaste en la cancha, diste todo, la gente te amó. De hecho, hay uno de los fanáticos que se puso tu imagen en su pierna, cosa, un homenaje bello. Pero quiero que usted me cuente, ¿qué fue su memoria o qué ha sido lo más impactante en sus 4 años con San Antonio FC? ¿Qué fue lo que de la gente que le impactó tanto que sigue usted tan vivo en la comunidad? Para mí el impacto del campeonato con Scorpions va a ser un impacto inolvidable, inolvidable, porque ese fue el sello y el impulso para que la comunidad de acá, de esta ciudad de San Antonio, dijera, tenemos fútbol, porque hay fútbol, tenemos capacidad para llevar este nombre de San Antonio a otras ciudades y competir, y competir a un alto nivel. Ahora, uno de los grandes impactos fue cuando yo estuve fracturado de la nariz, tuve que estar varios meses por fuera de las canchas. Ese fue, yo creo que, un momento inolvidable cuando vuelvo yo a la cancha, cuando retomo yo los juegos, cuando voy a entrar en un segundo tiempo y la gente se para, me aplaude y empieza a llamar mi nombre. Para mí ese momento fue único, yo con mi máscara, cubriéndome la cara, caminando hacia la mitad de la cancha para entrar y ver la respuesta y el cariño de toda la comunidad. Sí. En ese momento fue hermoso. Y el último momento es cuando el año pasado, pues después de no tener la posibilidad de jugar durante, yo qué sé, 6, 7 meses, y al final del campeonato regresar a esa oportunidad, fue la misma historia. Ver cómo la gente, cuando tengo la posibilidad de jugar esos últimos 4 partidos, el respaldo y el apoyo de la gente, porque en el fútbol es muy típico que la gente olvide rápido. Sí. Que la gente se olvide rápido de todo. Es muy normal. Es normal, sí. Es muy normal, pasa, y a eso nosotros nos tenemos que hacer la idea, ¿verdad? Pero la gente acá en San Antonio, esos 2 momentos han sido para mí impactantes. El ver cómo el respaldo de la comunidad en general, para todo el equipo, siempre ha sido 100%.
Y eso es una cosa que la comunidad de San Antonio le da a sus atletas. Se ve también en la pasión del baloncesto, pero también en Toyota Field, cuando llegan 6,000, 7,000. Si nos están sintonando afuera de San Antonio, en el país, aún en Colombia, ese estadio siempre está lleno. Nunca ha habido, en mis 5 años de estar siguiendo y haciendo nuestros segmentos de fútbol, nunca he visto ese estadio vacío. Y la gente sigue apoyando. Siempre. Y eso lo ve, y eso es lo que te ha impactado a ti. Siempre. Ahora, perdóname. No, ve. Siempre desde que yo llegué a San Antonio, estadio, siempre hemos estado acompañados, siempre hemos estado con gente, siempre hemos tenido la presencia de en nuestros países, en Sudamérica decimos que ese es el jugador número 12. Eso, ¿cierto? Me gusta. Ese es el jugador número 12. Y siempre los equipos que han venido acá a San Antonio han sentido ese respaldo, sí, y ese ambiente deportivo ideal para jugar un buen partido, para hacer un buen compromiso, para darle y entregarle a la gente a lo que ellos van, a ver un buen espectáculo. Y creo que en eso nosotros, San Antonio FC, siempre ha sido y fue muy, muy afortunado tener una comunidad como esta, que yo creo que esto ha sido un espejo para muchas otras comunidades, Nuevo México, Phoenix, sí, y sí, todas las comunidades que han iniciado El Paso, han visto Las lo que Vegas, ha pasado, han visto lo, sí, lo que San Antonio sí ha hecho acá en esta comunidad, y yo estoy completamente seguro que ese mismo modelo se lo han querido llevar, lo han hecho, lo han iniciado, y por ejemplo, ir a jugar en Nuevo México es increíble. No, se ve la hincha ahí con las banderas, tambores. Se llena el estadio de béisbol total, en ese entonces. Total. Entonces es muy lindo que el fútbol se convierta en eso, en un disfrute sano de la gente. Ahora, Rafa, viene lo siguiente, y yo sé que es algo que mucha gente quiere saber. Usted no ha acabado con el fútbol. Usted no siente que el fútbol ha terminado por usted mismo. Este momento se le dirige a nuestra gente, y lo que tenga su quiera decir usted, este momento es para usted. Claro, es un gran momento, y a ver, yo creo que el fútbol tiene muchas etapas. Ajá. Muchas etapas, tiene muchos ciclos. Yo a lo largo de mi carrera he tenido etapas, páginas que he tenido que pasar y empezar a escribir una nueva historia. Pienso que esta es una más. No pensé de pronto que iba, no pensé en retirarme. Sí. Pensé en jugar un año más, en que mi salida fuera frente a la gente, donde yo pudiera decir adiós, desde una cancha, y agradeciéndoles a San Antonio FC, a la comunidad, a Spurs, a todos los que ahora hacen parte de este hermoso deporte en esta comunidad. Pero ahora vamos dando pasos para adelante desde otra óptica, Benji. Sí. Fue así. Es un duelo que en este momento estamos viviendo. Mi familia le ha dado muy duro. Ha sido un impacto para mi hija fuertísimo. Ella todavía no relaciona el tema de que hay una carrera y una edad en la que se termina. Entonces el impacto para ella fue inmediato. Y papi, ¿cuándo empiezas la nueva temporada? Entonces decirle, no, amor, no va a haber una nueva temporada, ya tu papá terminó por situaciones externas, ya las cosas terminaron. El que ella te pregunte, pero ¿cómo, papi? ¿Pero estabas jugando? ¿Qué tal? Hay cosas para explicarle
Entonces, para ella fue un impacto, para mi esposo también, porque mi esposo ha sido toda la vida de fútbol, ha trabajado con fútbol, ha estado relacionada en el fútbol y en el ámbito futbolístico muchos años en su vida. Para mí como jugador también no deja de ser difícil. Y cree uno, Benji, que está preparado. Dice uno, yo sabía que iba a terminar, yo sabía que ya era un momento de... Pero no. Y más, pues, tan... ¿Abruptamente? Tan... Sí, tan... Terminó, ¿cierto? Pero para mí es importante... decirle a la comunidad que estoy completamente agradecido. Muy bien. Agradecido, estoy feliz y orgulloso de haber representado a San Antonio en todo Estados Unidos, haber llevado ese escudo de San Antonio FC. El equipo mismo sabe que para mí siempre fue un absoluto orgullo y honor llevar esos colores rojo, gris y negro y representarlos y pelear y batallar y fracturarme la nariz y caer y levantarme contra los que hayan sido, para mí siempre fue un placer. Yo creo que han sido unos de los mejores años futbolísticamente hablando en toda mi carrera, porque aprendí de muchas personas y me quedaron cosas importantísimas del fútbol que uno cree que sabe cosas, pero yo creo que uno todos los días tiene que aprender. Y hoy es darle gracias a una comunidad que siempre me apoyó, que siempre me respaldó hasta el último partido que jugué en el 2019. Hasta ese último minuto en el que entré en un segundo tiempo, hasta ese último minuto me respaldaron y me animaron y me mostraron ese cariño que de mi parte hacia ellos es absolutamente grande por todo el cariño que ellos me dieron. También agradecer a San Antonio FC, sí, desde Bobby Pérez, que fue el que me abrió la puerta en la parte administrativa, Nick Evans, el loco de Juan La Madrid, Oscar Muñoz, que ahora llega a San Antonio, Allen, deseándole lo mejor en este nuevo proyecto que sé que lo va a hacer excelente. Es un gran técnico, tiene gran capacidad. Necesitábamos un cambio. San Antonio sí necesitaba un cambio, creo que ha sido un cambio importante, esperando que sea un muy buen proyecto 2020 que puedan hacer con esos jóvenes, el cual es el proyecto ahora, algo grande, sí, algo grande, porque hay mucha juventud acá en San Antonio para explotar, hay mucha juventud para desarrollar y esto puede ser el inicio de algo importante para el fútbol en San Antonio. Qué bello, lo han escuchado ustedes, del corazón de Rafa, su trayectoria, su tiempo aquí en San Antonio, su amor por la pasión del fútbol, por la gente. Y quiero, Rafa, que sepas que has dejado una imagen, has dejado un impacto, has impactado a la comunidad, pero aquí no se acaba. Aquí no se acaba, mi amigo. Por eso seguimos con lo que va a ser tu segmento, en donde ustedes pueden venir, preguntar personalmente y usted puede estar involucrado en el fútbol de San Antonio. Dígame, para mí, ¿qué significa para usted seguir dándole su sabiduría, su habilidad a lo que es la comunidad de esta ciudad? Benji, como te digo, el fútbol tiene ciclos, etapas, terminan, inician, ahora terminó un ciclo como jugador y ahora empieza lo que es. Soy San Antonio ofreciéndole a la comunidad una buena opinión, un buen comentario sobre el fútbol de San Antonio, cubriendo sectores que ustedes han traído a Soy San Antonio,
necesitados de que los vean, necesitados de que los tengan en cuenta, involucrarnos en el sur, involucrarnos en las universidades, en los colegios, en las escuelas, estar atentos a cómo se va desarrollando el fútbol en todos sus niveles, porque tenemos el equipo profesional que es San Antonio FC, pero tenemos niveles abajo que son de niños y jóvenes que vienen con muy buen potencial, que vienen desarrollando cosas importantes, y yo voy a ser parte de este proyecto junto con ustedes, a quienes agradezco, obviamente a Dios, para mí es importante, porque tiene que ver con lo que yo he hecho toda la vida. Fútbol. Y para nosotros es un honor grandísimo que se una Rafael Castillo a lo que es el fútbol en San Antonio. Amigos, amigas, hermanos, mis hermanas, sigan con nosotros. No ha acabado nada, que esto comienza, se enciende la cosa. Cada jueves estaremos con usted, Rafa. Sigan nuestras redes sociales para más información sobre el segmento de Rafa cada jueves. Rafita, ha sido un honor de iniciar este proyecto contigo. Agradecido con nuestra gente. Últimas palabras para nuestra gente que va a sintonarnos en este show de Rafa Castillo. No, agradecidos con la gente también por todo el apoyo, por todo el soporte durante toda mi carrera de fútbol acá en San Antonio. Ahora los invitamos a que sea un acompañamiento y un apoyo diferente desde otro lugar. Eso. Con diferentes y hermosas personas en un nuevo proyecto que esperamos que crezca, pero va a crecer si ustedes como comunidad nos lo permiten. Háganos saber, la información está en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, mándenos un mensajito allí para que vayamos allá con ustedes y podamos nosotros hablar del fútbol, del bello fútbol de esta ciudad. Hasta el próximo jueves, nos estamos viendo, familia. Soy San Antonio Fútbol, Benji Mendoza y Rafael Castillo, un abrazo para todos.